reiteramos la invitación a ambos paneles que nos acompañan hoy. El panel 7, Desarrollo de Capacidades para Estructura APPs. Tendremos como moderador en este espacio al especialista líder en APP del BID, Marcos Sequeira. El panel 8, también le damos la cordial bienvenida. Aquí estaremos hablando sobre eficiencia en la operación privada de activos logísticos y de transporte. Tendremos como moderador de esta conversación al director de Infraestructura y Energía para el Cono Sur, Felipe Esquerra Plasencia, del BID Invest. Adelante, este espacio es todo suyo. Bienvenidos a todos. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Mi nombre es Felipe Esquerra Plasencia. Soy el director para las operaciones en el Cono Sur y especialista de transporte en la División de Infraestructura y Energía de BID Invest. Los altos costos logísticos retrasan el desarrollo y el crecimiento de América Latina y el Caribe. Se estima que en la región estos costos se ubican entre el 18 y el 40% del valor del producto final, lo que les dificulta a las empresas lograr una ventaja competitiva sobre las grandes economías cuyos costos de transporte están alrededor del 8 al 10%. Estudios de BID Invest muestran que las mejoras en la infraestructura y los servicios logísticos pueden incrementar sustancialmente la actividad económica y las exportaciones de la región. Se estima que una disminución del 10% en los costos de transporte pueden aumentar las exportaciones el 30% e incrementar también el empleo de las empresas exportadoras. El sector privado juega un papel clave en la mejora de las infraestructuras y los servicios logísticos. Hay estudios que muestran mejoras de eficiencia derivadas del desarrollo y gestión privado de puertos y aeropuertos, así como reducciones en los costos en la operación, rehabilitación y mantenimiento de carreteras. Por otra parte, el sector privado tiene un rol importante en la adopción y transferencia de tecnologías en el sector. Y por otro lado, como ya hemos escuchado en varios paneles desde ayer, las crecientes restricciones fiscales que enfrentan los países de la región muestran la importancia de movilizar actores del sector privado para el desarrollo y la financiación y gestión de infraestructuras estratégicas. En América Latina y el Caribe, más de 168 aeropuertos y 119 terminales portuarias y varias decenas de miles de kilómetros de carreteras están siendo hoy operados por el sector privado. Teniendo en cuenta la necesidad de inversión estimada hasta 2030 en más de 2 trillones de dólares, inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, el sector privado tendrá cada vez más un rol protagónico en el sector. Bienvenidos a nuestro panel Eficiencia en la operación privada de activos de transporte. El enfoque principal es abordar los beneficios de la calidad, capacidad y eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de activos y provisión de servicios de infraestructura a través del sector privado. Y para eso tenemos hoy aquí tres panelistas, tres personas que nos van a compartir experiencias importantes en la gestión de activos estratégicos de infraestructura logística en la región. En primer lugar, empezando por mi derecha, por la izquierda de todos ustedes, Andrés Bustos es socio de Proyectos, Inversiones y Obras, una compañía dedicada al desarrollo de proyectos portuarios en Colombia y también hoy vicepresidente de Asuntos Institucionales del proyecto del Puerto de Antioquia. A mi derecha, Pilar Vizcarra es la directora financiera de la concesionaria del aeropuerto de Lima, en Perú, cuyo accionista principal es el grupo alemán Fraport,
administrador y gestor del aeropuerto de Frankfurt y un operador global de infraestructuras aeroportuarias. Y a mi izquierda, Adis Cabarcas, es la directora jurídica de las APPs de Pamplona Cúcuta y del Canal del Dique en Colombia, desarrolladas por SACIR Concesiones. Empiezo por ti, Pilar. En relación al aeropuerto de Lima, el modelo de alianzas público-privadas ha tenido un crecimiento importante en la región y el desarrollo y gestión del aeropuerto de Lima es un ejemplo. Se trata de una infraestructura estratégica para la conectividad del país. ¿Nos puedes explicar brevemente cómo es el modelo concesional del aeropuerto de Lima y cómo ha evolucionado el desempeño del aeropuerto en términos de eficiencia desde el inicio de la concesión? ¿Cómo esperáis también que lo haga en el futuro tras las importantes inversiones que estáis acometiendo? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias al BID Invest por la invitación a participar en este panel. Vengo acá a presentarles el caso de Lima Airport Partners. Somos el operador privado concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Nuestro periodo de concesión es de 40 años. Empezamos en el 2001 y tenemos una opción de extender esta concesión por 10 años más hasta el 51. Realmente el impacto que ha tenido la concesión y la operación privada en este aeropuerto ha sido enorme, radical, diría yo. Las instalaciones anteriores que existían antes del 2001 habían sido construidas en la década del 60 y la calidad de servicio tampoco era muy buena. En cambio, desde que empezamos nosotros con el apoyo de Fraport como accionista mayoritario y ahora también con IFC como accionista, hemos introducido una serie de tecnologías, nuevos procesos de trabajo, etcétera, y a lo largo de los años hemos seguido construyendo y ampliando la infraestructura, pero también brindando una mejor calidad de servicio, y eso se ha podido evidenciar en el crecimiento dramático del tráfico. En el año 2001, los pasajeros que se transportaban usando el aeropuerto Jorge Chávez eran 4 millones, y al año 19 se multiplicó por 6 esa cifra, llegamos a 23.6 millones de pasajeros antes de la pandemia. Pero aún así nosotros continuamos con nuestro proyecto de expansión. Acabamos de entregar una segunda pista de aterrizaje y una nueva torre de control que ya está en operación desde abril de este año. Y en enero del 25 tenemos planeado completar la construcción de un nuevo terminal que va a tener una capacidad del tamaño de 2 veces y media el terminal actual. Va a ser un terminal de 210.000 metros cuadrados con una capacidad para 30 millones de pasajeros. Eso realmente da un salto importante para la economía del país. Nosotros, después de esta primera fase, digamos, de entrega en enero del 25, tenemos proyectado continuar con la expansión y terminar con una capacidad final de 250.000 metros hacia el año 26 y una capacidad de atención para 40 millones, ¿no?, de pasajeros. Realmente es interesante todo lo que ha ocurrido con el tráfico de aviones, pasajeros. Se ha modernizado toda la infraestructura. Ahora trabajamos además de las líneas tradicionales con low cost carriers y hay nuevos ingresos de líneas aéreas a Perú. Esto ha dinamizado realmente la economía. También, como veíamos en los últimos años, que inclusive muchos pasajeros están volando por primera vez, han sustituido sus viajes interprovinciales vía bus y están volando por primera vez y haciendo más dinámica la economía. En general, el aeropuerto es la puerta de entrada al país, es un motor económico para comercio exterior, el turismo. En el año 19, nosotros, por ejemplo, encargamos un estudio de impacto económico a una consultora en Perú, muy importante, y los resultados nos evidenciaron que la contribución del aeropuerto Jorge Chávez
no solamente considerando al LAB, sino a las 148 empresas que trabajamos allí, generan un impacto de 1.400 millones de dólares para contribuir al PBI nacional y además generan 90.000 puestos de trabajo, de manera directa, indirecta e inducida. Es realmente un éxito y me siento yo muy orgullosa de participar en este gran proyecto, ¿no? Tenemos todavía mucho por delante y con mucho gusto de comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Adis, SACIR es uno de los mayores grupos en el desarrollo y gestión de infraestructura de transporte, como carreteras y ferrocarriles en la región, con operaciones en Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y probablemente en algún otro país. Estas infraestructuras son claves para la reducción de los costos logísticos y la mejora de la movilidad. Por otra parte, como hemos comentado, América Latina y el Caribe tiene brechas importantes de cobertura, calidad, capacidad y también de un adecuado mantenimiento de las infraestructuras. ¿Nos puedes contar algo sobre vuestra visión de cómo las APPs están influyendo en el desarrollo de las infraestructuras logísticas y ponernos algunos ejemplos específicos de impacto? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Felipe, por la pregunta. Yo creo que deberíamos partir del pipeline que tiene SACIR ahora mismo, que tú destacas en la introducción, que SACIR a nivel mundial tiene presencia en 20 países. Creo que nada más te faltó México, de los países que dijiste, fue el único ahí que quedó echando de menos. Tenemos una cartera nada más en Latinoamérica de 30.000 millones de dólares, con lo cual creo que somos un actor estratégico en el sector de infraestructura, sin duda alguna. Hemos apostado por el modelo en la región de Latinoamérica, seguimos apostando. Para aterrizar un poco al caso colombiano, hemos construido y hemos llevado a cabo alrededor de 10 proyectos de infraestructura entre concesiones, servicios, carreteras, generando unas eficiencias y aterrizando bastante en lo que tiene que ver con el tema logístico, de aproximadamente 628 kilómetros de carreteras en sectores estratégicos de Colombia que han permitido, sin duda alguna, llegar a la conectividad de los puntos de comercio más importantes del país. Actualmente seguimos trabajando y seguimos creyendo en la modalidad APP. De hecho, tenemos 6 proyectos activos, de los cuales 4 pertenecen a la cuarta generación y 2 recientemente adjudicados en el 2022 pertenecen a la quinta generación. 3 ya los tenemos en operación y mantenimiento, 1 que va a ser entregado y que fue apoyado por el BID en su refinanciación, que es el proyecto de Pamplona-Cúcuta, y va a ser entregado el segundo semestre de este año. Y los 2 más novedosos que estamos apostando en el mercado colombiano, que son el corredor que es Búgalo-Guerrero-Buenaventura, Buenaventura, uno de los puertos más importantes de Colombia, y Canal del Dique, que sin duda alguna es un proyecto de innovación y ejemplo que se puede colocar de precedente para estos efectos, porque conecta también con los puertos de Barranquilla, con la bahía de Cartagena, los puertos aledaños. Y desde nuestra experiencia hemos notado y podemos ratificar que el modelo APP es ejemplar y esencial para la conectividad en los centros logísticos. Ahora me gustaría aterrizar un poco en las cifras macroeconómicas. Recientemente estábamos viendo unos estudios que podían denotar que por cada dólar invertido en el sector infraestructura se estaba generando un crecimiento en la economía del 1.5 dólares por cada dólar de infraestructura. ¿Qué queremos decir con esto? Sin duda alguna, el sector de infraestructura es multiplicador del PIB en los países. Es por eso que nuestra experiencia creemos y absolutamente apostamos en que el modelo APP es vital para la conexión de los centros logísticos y los centros de comercio, porque permite atraer la experiencia no solo inversionista que ya estuvo ubicado en Colombia, sino el extranjero que ha tenido la oportunidad de tener otras visiones de infraestructuras en otros continentes e ir de la mano con estos gobiernos de economías emergentes que permiten el crecimiento de la economía y la conectividad y competitividad de los países donde se encuentran asentados. Muchas gracias, Adis. Andrés, conocemos la importancia estratégica de los puertos para el comercio y la reducción de los costes de transporte. Puerto Antioquia es un caso muy especial. Me gustaría si nos puedes hablar brevemente sobre cómo se originó este proyecto y los impactos económicos y sociales que estáis esperando del mismo. Bueno, muy bien, muchas gracias,
Felipe, al BID, por esta invitación. Un placer compartir este panel con estas dos profesionales, mujeres excelentes, Pilar y Adis, y poder compartirles a todos los asistentes algo de la experiencia que vivimos para poder sacar adelante Puerto Antioquia. Aquí quiero comentar varios temas que creo que son relevantes. Primero, este es un proyecto que tomó tiempo madurarlo, concebirlo, sacarlo adelante, desarrollarlo como tal. Nos tomó por lo menos 8 o 9 años poderlo llevar hasta la fase de construcción. Y eso es porque estamos construyendo una infraestructura nueva, estamos creando una nueva zona portuaria en Colombia que no existía como tal. ¿Sí? Las zonas portuarias ya estaban muy consolidadas, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y aparece esta nueva zona portuaria que estaba, digamos, un poco olvidada y aislada por cuenta de la falta de inversión pública y privada. Entonces, el reto de crear una nueva zona portuaria implicaba poner de acuerdo y alinear una cantidad de intereses que efectivamente nos permitieran llegar al cierre financiero e iniciar con las obras, como sucedió a finales del año 2021. Alinear a todos estos actores pasaba por lograr el financiamiento de un proyecto en una zona que había sido más conocida por la violencia que por cualquier otra cosa, en medio de un, o justo después, y en medio de un proceso de paz donde aparecieron nuevas regulaciones como los temas de restitución de tierras, por ejemplo, ¿sí? Y nos tocó adaptarnos a esa nueva realidad y finalmente lograr convencer a todos los actores desde el punto de vista del gobierno. El gobierno nacional, departamental y los gobiernos locales tienen absolutamente claro lo que implica para ellos que esta infraestructura se construya, ¿sí? Que los futuros usuarios del puerto comprendieran la ventaja competitiva de estar 350 kilómetros más cerca, conectar la infraestructura portuaria con las nuevas vías 4G, Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, 2 y 3 y obra pública como Túnel del Toyo, ¿cierto? Convencer a un grupo de inversionistas, y aquí yo tengo que hacer una mención especial a nuestros socios, yo siempre digo que son verdaderos héroes porque ni en los momentos más complejos del proyecto dejaron de creer y de invertir, liderados por CMACGM, FASH Concesiones, Termotécnica Coindustrial, PIOSAS, el sector local bananero, las principales comercializadoras, PIOSAS, UPLI, los fondos internacionales, en fin, lograr convencerlos de invertir a riesgo $250 millones y luego irnos a la banca privada y multilateral también a convencerlos de que nuestro caso de negocio era un caso exitoso. Pero al final de todo, yo tengo que resaltar que lo que fue el punto alto en la gestión del proyecto fue la gestión ESG, social, ambiental y gobernanza. ¿Sí? Sin eso, que es la otra punta de los proyectos a los cuales los empresarios normalmente no le prestamos mucha atención, fue lo que realmente logró que hoy podamos decir que estamos construyendo este proyecto. Fueron las mismas comunidades, fue el aporte a la sostenibilidad ambiental y una estrategia de gobernanza integral lo que nos permitió avanzar. Hoy podemos decir que en el 2025 Colombia contará con una nueva infraestructura portuaria preparada para mover 7.5 millones de toneladas de carga al año, que le va a ahorrar al sector privado cerca de $150 o $160 millones en costos logísticos, que va a potenciar 17 mil nuevos empleos en una región con unas complejidades muy grandes, pero que además ofrece unos retornos muy interesantes para los inversionistas. Y digamos, esa es un poco la historia, Felipe, resumida en una cápsula de cómo llegamos hoy donde estamos, una inversión de $760 millones con la participación del BID, de la FDN, de Bancoldex, de Davivienda, de Global Infrastructure Partners, en fin, una operación compleja, pero que nos genera mucho orgullo poder contar hoy que es un caso de éxito. Pasando ahora un poco para el futuro, me gustaría haceros una pregunta a los tres, ¿no? Pensando en la importancia de las APPs para el futuro de la región. Como hemos comentado al inicio, la participación creciente del sector privado es imprescindible para que la región pueda cerrar la brecha de infraestructura. Estamos hablando de APPs,
Y a mí me gustaría, si podéis brevemente, cada uno de vosotros tocar dos aspectos, ¿no? Uno muy brevemente sobre el modelo, vamos a decir, jurídico de cada una de las APPs que está detrás de cada uno de los proyectos de los que estamos hablando, porque son modelos muy diferentes. Y al mismo tiempo, en ese contexto, ¿cuál es, en vuestra opinión, digamos, los principales desafíos o el principal desafío que veis para acelerar la expansión de los modelos de APP? En esta primera presentación ya habéis comentado diferentes aspectos de cada uno de ellos. Tú has mencionado muy bien los temas de la importancia de los temas de ESG, que afectan cada vez más a todos los proyectos. Hay, por supuesto, retos de financiación, retos también y se han comentado en varios de los paneles de ayer, de creación de capacidades en las administraciones públicas para lidiar con estos contratos. En fin, un poco esos dos aspectos enfocados hacia el futuro. Pilar, por favor. Bueno, nuestro contrato de concesión es BOT. LAB construye, opera, mantiene el aeropuerto, pero la propiedad de la infraestructura sigue siendo del Estado. Y es más, cuando termine nuestra concesión, el Estado podría volver a concesionarla, ¿no? Nosotros, a su vez, estamos sujetos a una serie de regulaciones en temas de tarifa, en temas de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos en la infraestructura, en la calidad de servicio, en tiempos de atención, etcétera. Estamos permanentemente supervisados por OSITRAN, que es el organismo regulador. Durante todo este tiempo, eso exige de parte del operador mucha disciplina y operación bien diseñada y mucho planeamiento. Por ejemplo, durante todos estos 23 años, hemos invertido en el aeropuerto $1,480 millones en infraestructura. Y además le hemos pagado al Estado en transferencias directas por fee de la concesión un total de más de $3,100 millones. Con estos recursos es que el Estado usó parte de estos recursos para la expropiación de los terrenos, que se expropiaron cerca de 700 hectáreas de terreno que fueron entregadas al LAB en octubre del año 18. Y además también cofinancia los aeropuertos regionales en las provincias de Perú, ¿no? Cofinancia cubriendo algunos gastos de operación y también las inversiones. Entonces, realmente el impacto es enorme, generado por el aeropuerto Jorge Chávez, y eso tiene que funcionar de manera coordinada, impecable y con mucha previsión. Nosotros, además, en el proyecto de expansión estamos invirtiendo un total de $2,000 millones en el terminal que se va a inaugurar en el 25. Y también tenemos una serie de desarrollos logísticos, ¿no? También es muy importante mencionar que estamos en la provincia constitucional del Callao. Es una zona de Perú donde está nuestro principal puerto, el Callao. Y la distancia entre el puerto y el aeropuerto Jorge Chávez es de 3 kilómetros. Es una condición competitiva, natural, muy importante para el Perú. Y estamos además ubicados en el centro del continente. Realmente hay mucho por hacer y trabajar en ese sentido para hacer mejorar la infraestructura y hacer desarrollos multimodales de transporte, ¿no? En ese sentido, el Estado también tiene que trabajar bastante en mejorar, hacer más sencillos los procesos, en tomar controles, por ejemplo, desde el tráfico aledaño, de acceso hacia el Callao, salida del Callao, de pasajeros, carga, etcétera. Establecer puntos de conexión o instalación de depósitos, aduaneros, etcétera, con otro diseño para que no se cree toda esta congestión en esta zona. Hay varias iniciativas, nosotros también estamos trabajando en ese sentido. Una de ellas, por ejemplo, es ver la manera de que se promueva más la carga aérea, trayendo insumos importantes, insumos críticos,
generando algún proceso de producción intermedia y volviendo a reexportar esos productos con un valor agregado, ¿no? Eso me parece que sería un proyecto importante y generaría muchos puestos de trabajo adicionalmente. Pero para que todo esto sea posible, efectivamente, nuestro principal activo y lo que tenemos que cuidar es el contrato de concesión, ¿no? El contrato de concesión, desde que nace, debe ser un instrumento claro, que sea financiable, que esté lo más detallado posible, que no dé lugar a interpretación y que haya malas interpretaciones en la ejecución de esta concesión, que no haya después problemas con los inversionistas, los bancos, etcétera, que eso es muy, muy delicado y demora y complica las operaciones. Nosotros hemos conseguido 4 financiamientos a lo largo de la vida de la concesión. Los 2 últimos han sido en el año 2020, un financiamiento de 450 millones que conseguimos en medio de la pandemia y gracias al apoyo de los bancos y confiaron en la experiencia y el respaldo de nuestros accionistas es que conseguimos el financiamiento. Y ahora en diciembre del año 22 conseguimos un mini perm de 1.250 millones donde IDB Invest nos apoyó también como parte del grupo de bancos. Y es una responsabilidad muy grande sacar adelante estos proyectos, cumplir con todos los requerimientos, ya no solamente desde el punto de vista financiero, económico, sino también ambientales, sociales, etcétera, que involucra ingresar a este tipo de convenios, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que necesitamos esa predictibilidad, tener contratos definidos, también en temas de tarifas, tener predictibilidad en la metodología de ajuste de tarifas, ¿no? Porque nosotros somos inversionistas de largo plazo, ¿no? Tenemos un modelo de largo plazo y asumimos todos los riesgos de tráfico, de volumen, etcétera, de construcción, pero tenemos que confiar en lo que esté establecido en el contrato de concesión y una metodología clara. Yo diría que eso sería mis... Muchas gracias, Pilar. Adis, ¿cuál es nuestra perspectiva? Visión. Bueno, yo no voy a aterrizar tanto porque creo que ya estamos un poquitín ahí en la marcha, pero yo voy a aterrizar en unos puntos muy particulares. Yo creo que si miramos hacia atrás de 15 años y hacemos un balance de cómo estaba el sector de infraestructura, yo creo que podríamos afirmar sin temor a equivocarme que el modelo es un éxito. Modelo ha sido un éxito, es un modelo apalancador, es un modelo que le permite a los gobiernos crear macro proyectos que puedan ser apalancados con inversión extranjera. Yo diría que el desafío está en que tratemos de capitalizar ese éxito que hemos tenido en el modelo de concesiones APP y llevarlo a los gobiernos locales. Es decir, podamos tratar de implementar este tipo de modelos en gobernaciones, alcaldías, distritos, que casi siempre tienen dificultades del orden presupuestal y creo, en mi opinión, que el inversionista extranjero puede ser apalancador de los recursos, puede ser generar liquidez, puede llevarlos a cabo, claramente de la mano con los gobiernos que también tienen economías emergentes y de alguna u otra forma replicar lo que se ha venido implementando sin perjuicio de decir que tenemos unas capacidades de mejora como todo. Me gustaría traer a colación de pronto la alocación de los riesgos. Es importante que se aloquen los riesgos en cabeza de quien tiene la capacidad de administrarlo y la capacidad de soportarlo. Creo que ya los gobiernos han venido teniendo en cuenta estas circunstancias y vemos proyectos, por ejemplo, como el Canal del Dique, que la ANI, en 10 años de estructuración de este proyecto, identificó cuáles eran los factores más preponderantes y alocó el riesgo de manera contractual muy puntual, con una metodología clara y precisa sobre cómo gestionar los riesgos. Yo traería como un caso de éxito ese. Por otro lado, muy bien acaba de decir Pilar, la necesidad de tener jurisdicciones imparciales. Eso creo que de alguna u otra forma le genera al inversionista la seguridad jurídica sobre sus activos, que permitan también garantizar el ingreso de los flujos económicos, con lo que no solamente ejecuta el proyecto, sino que también le permite tener distintas o diversas esquemas de financiamiento y que paguen obviamente el servicio de la deuda. Entonces, yo sería lo que te tendría que decir de manera muy positiva y lo que tenemos que reforzar. Okay. Muchas gracias, Adis. Y realmente
en fin, algunos comentarios importantes, este tema de la expansión de los modelos de APP hacia gobiernos subnacionales es un elemento en el que nosotros también desde el BID y junto con el equipo de Gastón Astesiano de la ventanilla de PPPs estamos intentando impulsar, especialmente en algunos sectores que caen mucho dentro de las administraciones más locales, especialmente los temas de infraestructura social, de colegios, hospitales, en fin, es un tema bien relevante. Andrés, tú ya nos has hablado mucho de la importancia, evidentemente, hoy de todos los temas de la integración de la infraestructura en la comunidad, en el entorno. ¿Cómo ves esos retos hacia el futuro? Y también me gustaría un comentario tuyo más del modelo concesional y cómo el modelo concesional en concreto en relación con los puertos, los impactos que ha tenido en Colombia tan relevantes en los últimos años. No, muy bien, sin duda, si hay un ejemplo, además como me uno mucho a las palabras de Adis y de Pilar, pero si ha habido un modelo exitoso de APPs o de PPPs puras en Colombia, es el modelo de concesiones portuarias. El modelo de concesiones portuarias empezó en el año 91 con la privatización de los puertos colombianos y yo diría que ha habido dos hitos fundamentales, ¿sí? Uno, eso, la ley primera del año 91 que se implementó en el 93, que permitió pasar de 7 instalaciones portuarias que existían en ese momento a 97 instalaciones portuarias al día de hoy, que implicó el incremento de la capacidad portuaria de Colombia de 50 a 400 o 500 millones de toneladas al año, que implicó la reducción de los costos de los servicios portuarios en un 70 o 75% y con eso la eficiencia, por supuesto, en general del sector. Y el otro hito que yo creo que fue fundamental en el proceso fue la creación de la Agencia Nacional, o mejor, la transformación del Instituto Nacional de Concesiones en la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso sin duda dio un salto cualitativo en el profesionalismo del sector, en el ajuste del modelo de concesiones portuarias que ha permitido que en estos últimos 10 o 15 años se hayan hecho inversiones por encima de los 7 billones de dólares en nuevas capacidades e instalaciones portuarias en Colombia. Entonces, sin duda ha sido un modelo absolutamente exitoso que ha generado desarrollo, que ha generado crecimiento, que ha generado competitividad y que, si bien no es perfecto, nosotros creemos que debe conservarse el modelo como tal, hacerle los ajustes que correspondan. Tenemos una muy buena expectativa. Acaba de salir un COMPES recién hace 3 días, el 4118. Hacía rato no salía un COMPES portuario. Salió un nuevo COMPES portuario. Y si bien este COMPES no, que es el documento para los que no son colombianos, es el documento que define la política desde el punto de vista de planeación. Si bien este COMPES no toma decisiones concretas acerca de aspectos específicos de la regulación, sí define unas líneas de acción. Y nosotros, la que más nos llama la atención de todas estas líneas de acción son en particular dos. Una, nos lleva a las instalaciones, a los concesionarios portuarios a cumplir estándares internacionales en materia social y ambiental, cosa que nosotros por la estrategia de financiamiento sabemos que estamos bien, pero qué bueno que venga de la regulación nacional también, y obliga a que el Estado se organice mejor alrededor de los entes que regulan y controlan la gestión portuaria en Colombia. El problema que tenemos hoy es que hay una cabeza de sector que es el Ministerio de Transporte, pero hay otra cantidad de actores que dependen unos del Ministerio y otros no, ¿sí? Hay que reportarles. Un concesionario portuario en Colombia genera más de 12 reportes diferentes a diferentes entidades. Es una cosa de locos, ¿sí? Entonces, un poco el COMPES busca exista un solo mecanismo y una sola plataforma de reporte, y yo creo que eso va a ayudar mucho también a la eficiencia administrativa del sector. Bien, gracias, Andrés. Una vez más, también comentarios y traigo esta última parte tuya, porque ayer se comentó también en un panel, ¿no? Es decir, sobre la necesidad por parte de las administraciones de intentar, también de las administraciones, generar eficiencias por la cantidad de actores que pueden estar, digamos, en el proceso de estructuración y de administración de las APPs. Bueno, nos quedan 11 minutos,
tiempo para una última pregunta que quería haceros a los tres y ver también cómo estáis enfocando cada uno de vosotros. Es un tema que muy importante que llevamos desde ayer escuchando en muchos paneles. Un tema muy importante cuando pensamos en la gestión a largo plazo de infraestructuras logísticas y en la capacidad de estas de asegurar, digamos, un servicio eficaz a largo plazo. Y es todo lo que tiene que ver con la resiliencia y la sostenibilidad de las infraestructuras como respuesta a los impactos del cambio climático. Me gustaría si nos podéis dar brevemente, cada uno de vosotros, cómo estáis manejando dentro de cómo vosotros estáis gestionando proyectos dentro de grupos internacionales o con la participación de sponsors internacionales y cómo también esa participación de sponsors internacionales puede jugar un papel relevante a incorporar todos estos aspectos de resiliencia y de sostenibilidad de la infraestructura, no solo en vuestros proyectos, sino servir de motor en la región. Pilar, por favor. Sí, bueno, nosotros, nuestro enfoque es de un negocio sostenible y seguimos los estándares del IFC, que es nuestro accionista desde el año 2008. Además, cumplimos con los ODS y estamos también monitoreados permanentemente una serie de reportes también por las entidades financieras, ¿no? Tenemos Environmental Action Plans que cumplir y con una serie de métricas, etcétera. Pero la empresa por sí misma, desde el inicio de operaciones, teníamos ya nosotros un manejo interno debido a nuestra naturaleza de nuestro negocio. Por ejemplo, todos los residuos que llegan en las aeronaves de vuelos internacionales pasan por un proceso especial en el que ingresan a un autoclave, se esterilizan antes de ser llevados a un relleno sanitario, antes de salir del aeropuerto, ¿no? Tenemos también una serie de controles en cuanto al consumo de agua, porque es agua subterránea, de origen subterráneo. Hemos hecho inversiones para tener aireadores y ahorrar el consumo de agua en general en el aeropuerto. La energía eléctrica también es de fuentes renovables al 100%. En general, estamos siempre bien atentos a todos estos temas. En este momento, estamos en un plan de cambio de toda nuestra flota vehicular a vehículos eléctricos. Lo mismo que Fraport, que ya lo ha hecho desde hace algunos años. Entonces, estamos en ese sentido trabajando bastante. Por ejemplo, otro tema importante es el control del aire, ¿no? De la calidad de aire. Estamos a lo largo del terminal, hemos implementado algunos módulos de descontaminación con microalgas, que lo que hacen es convertir el CO2 en oxígeno, ¿no? Para absorción y mejoramiento de la calidad de aire dentro del aeropuerto. Por otro lado, también estamos activando una serie de iniciativas de economía circular, ¿no? Para que todo lo que sea reciclado y reusado. En general, tenemos un manejo importante de toda la biodiversidad, de la fauna. Contribuimos también con una gestión de un humedal que está en Ventanilla, con una extensión de 10 kilómetros de área, de 10 hectáreas de área en total. En general, todos esos aspectos relacionados con medio ambiente, etcétera. Pero un tema, y también finalmente la gestión del ruido. Hemos implementado un sistema para controlar el ruido generado por las aeronaves y ya hemos instalado 4 módulos que están en la zona exterior del aeropuerto y estamos trabajando en coordinación con las autoridades al respecto. Pero un tema también muy importante que hemos desarrollado ya desde hace varios años es el manejo con todas las comunidades que están alrededor del aeropuerto, que son 46, y tenemos un impacto directo sobre 70.000 personas, 70.000 habitantes que están en esas zonas, ¿no? A todos ellos se les está apoyando con capacitación, contratamos el 20% de la mano de obra, por ejemplo, no calificada en el proyecto de expansión. En este momento viene de las zonas del AID. Los estamos capacitando en temas de emprendimiento, hacemos compras directamente a ellos, etcétera, ¿no? Hay un trabajo permanente, se les ha entrenado en todos los temas de manejo de tsunami, de emergencia, hemos implementado corredores, durante la pandemia los hemos apoyado en todos los temas médicos, etcétera, etcétera. Realmente es un trabajo constante y estamos en esa línea. Muchas gracias.
Pilar, Adis, tenemos el tiempo ya justo, pero a mí me gustaría si nos puedes hablar un poquito sobre esta nueva PPP en la que estáis, APP, en la que estáis trabajando en Colombia, del proyecto del Canal del Dique, que es una infraestructura no solo que va a incorporar aspectos de resiliencia en su diseño, sino en la que el objeto del propio proyecto el objeto es sustancialmente un objetivo de resiliencia y de mitigar los impactos del cambio climático. Si nos puedes contar un poco. Sí, muchísimas gracias, Felipe. Esto va a ser un abrebocas. Esperamos, como te comenté hace unos minutos, que el próximo año nos den la oportunidad de presentar el proyecto con más avance, con más capitalización de ejecución, un comercial nada más. Pero bueno, yo creo que es importante decir que SACIR se ve como un agente en el cambio del modelo de gestión y servicios de aquellos proyectos que tienen como propósito y mejorar la calidad de vida de su grupo de interés. Entonces, digamos que desde el inicio venimos trabajando en ese esquema a través de programas con proyectos productivos. Hemos también implementado inversiones tendientes a la protección de las comunidades étnicas, afrodescendientes, indígenas y aquellas que están ubicadas en el área aledaña de los proyectos. Puntualmente, en el caso del Canal del Dique, le hemos apostado a este proyecto que fue adjudicado el año pasado y cuyo contrato también fue firmado el año pasado, por una razón muy puntual, y es que es un proyecto que, si bien tiene consigo obras civiles y construcciones bastante, bastante importantes y relevantes desde el punto de vista de ingeniería, su objeto no es otro que la restauración ecológica de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Yo creo que este es un ejemplo y un modelo de cómo la misma infraestructura se apalanca los indicadores de sostenibilidad y de la adaptación al cambio climático. Entonces, yo de verdad espero que en una próxima ocasión, con un poco más de tiempo, podamos contarte los avances que tengamos en este proyecto y contarte toda la audiencia cómo venimos avanzando en la implementación de este proyecto, que duró más de 10 años en ser estructurado por parte de distintos gobiernos, y que la apuesta de SACIR no es otra que generar un impacto positivo en las comunidades que se ven beneficiadas, y en la medida de lo posible que, pues, según se permita, vayamos teniendo esa visibilidad de cómo van a recuperarse los ecosistemas que se vieron afectados y que con la implementación de estas obras probablemente van a ser recuperados. Muchas gracias, Adis. Andrés. Este es uno de los temas que a nosotros más orgullo nos genera hablar, y te agradezco que lo hayas dejado, Felipe, de último, porque me da solamente 20 minutos para explicar lo que es broma. Varios elementos centrales aquí. Para nosotros, la estrategia ESG hace parte del ADN, hace parte de la cultura corporativa nuestra, y es parte del propósito superior que nosotros perseguimos, que es potenciar y detonar el desarrollo de una región. Y voy a mencionar solamente dos aspectos relevantes en ese sentido. En materia ambiental, tres programas de compensación ambiental, dos obligatorios por los permisos ambientales locales y un plan de compensación voluntario, que es el doble de los dos anteriores, ¿sí?, concertado con la banca, ¿sí? O sea, que en eso nosotros, para nosotros el medio ambiente y las especies no son un actor externo, sino que son una parte interesada más, que tenemos la convicción de cuidarla, protegerla y potenciarla. Partiendo desde la concepción misma del proyecto, este proyecto Puerto Antioquia se concibe para reemplazar una operación que se venía haciendo desde hace 60 años, que ocupaba ríos, ocupaba las zonas de pesca artesanal, ocupaba grandes extensiones, y ahora todo eso vamos a lograr concentrarlo en una infraestructura mucho más eficiente, mucho más competitiva y mucho más amigable, ¿sí?, con el medio ambiente. Y el segundo es en materia social, y es que no nos quedamos solamente en los temas de empleabilidad, que son bien importantes. Ya mencioné hace un rato, se van a detonar cerca de 17 mil nuevos empleos formales en una región con una cantidad de complejidades, sino que hemos definido una estrategia de cadena de valor sostenible, que lo que permite es que desde ahorita estemos trabajando en todas las formas posibles para que las comunidades se organicen y sean los grandes proveedores de servicios para el puerto y para las infraestructuras complementarias que van a llegar con el puerto. Es decir,
Necesitamos asegurarnos de que los pobladores van a percibir directamente el beneficio de lo que implica una inversión de este tamaño. Y en lo que tiene que ver con comunidades étnicas, tenemos dos programas. Uno que se llama Pincel, que es el Plan Integral de Nueva Colonia, Equidad y Legalidad, donde concertamos con una comunidad de más de 40,000 personas su modelo de desarrollo a partir de la nueva realidad logística y portuaria, y otro que es con un consejo comunitario que se llama, el programa se llama Mangle, Muelle Ancestral Nuestro Jirón Legal y Equitativo, que lo que busca es que esta comunidad se desarrolle a través del turismo étnico de naturaleza y gastronómico, ¿sí? Que son comunidades muy cercanas y con las cuales venimos trabajando. Entonces, sin duda, pensar hoy que se pueden hacer inversiones en el sector de infraestructura que van a generar un impacto en las comunidades y en el medio ambiente sin tener en consideración las medidas de mitigación y apoyo es estar en otro planeta, es no pensar realmente hacia dónde va el mundo. Muy bien. Bueno, justo termina el tiempo. Un minuto para mi cierre. Primero, muchas gracias a vosotros tres como panelistas y a la audiencia. Escuchar de primera mano experiencias muy relevantes de infraestructuras logísticas desarrolladas a través de modelos de APP en el sector privado. Y me quedo con tres mensajes clave. El primero, cómo el sector está contribuyendo de forma relevante. Sin duda, los ejemplos que habéis puesto son claros en relación a la eficiencia, uno de los temas centrales que queríamos abordar en el panel, de la eficiencia económica directa en los costes de transporte, de infraestructura y de los proyectos desarrollados por el sector privado. La segunda idea que me parece muy relevante es que el concepto de APP es muy amplio. Creo que hemos visto aquí tres soluciones completamente diferentes de modalidades de contrato directamente. Por lo tanto, no hay modelos únicos. Los modelos de APP pueden adaptarse a objetivos, incluso a proyectos de infraestructuras, vamos a decir, menos tradicionales, como el canal del dique. Y por tanto, es un instrumento muy rico en la capacidad de producir respuestas. Y el tercer punto que me gustaría resaltar, y lo escuché ayer también, lo voy a poner en las mismas palabras, el desarrollo de APP necesita paciencia, mucha paciencia, especialmente por parte de las administraciones públicas. Hemos visto aquí, Andrés, que hablas de un proyecto que se está desarrollando, pero que realmente arranca de un modelo, vamos a decir, de la estructuración de un modelo de APPs para atraer al sector privado, que es de los años 90. Entonces, realmente las cosas tardan en producir impactos. Algo parecido podríamos hablar de 5G, de los programas. Entonces, es una paciencia que vale la pena. Al final, si las cosas en los países desarrollan estructuras, en fin, esas estructuras se van automejorando y permiten cada vez más atraer más inversión para la infraestructura. Así que, nada más, muchas gracias a vosotros y a los panelistas. Y ha sido una oportunidad excelente. Muchas gracias.